Llegamos a Punta Tombo y cuando una vez que se acredita uno pagando el ticket correspondiente, que tiene un costo distinto según uno sea residente argentino o sea turista extranjero, nos explican que tenemos una caminata por este sendero que están viendo de cerca de 3 kilómetros ida y vuelta, así que vamos a ir recorriendo y viendo esta belleza natural. Ahí tenemos, señores, un guanaco en primera persona, miren. Pesan cerca de 90 kilos y hasta 100, ¿por qué no? Es enorme.